bienvenidas, bienvenidos a la presentación de este nuevo trabajo, primero en la editorial Galaxia, de Carmen Adán, Feminicidio, que pertenece a la colección Feminismos, es el número 2, o número 1 es obra de Marote Silva, que nos acompaña, está en algún sitio sentada, allá atrás, con un ensayo, Chámame Señora, Trátame como un Señor. E o número 3 é un traballo de Chiso Oliveira e Amada Traba, Amane, o segundo A, con arroba, somos moi modernos, na Edad Galaxia usamos arrobas tamén. Entón, é un día moi feliz para nós, queremos darvos as grazas por estar aquí, a Casa do Libro, por acollernos un día complicado, porque xa se está en plena campaña comercial de Nadal, e, por lo tanto, digamos que ser unha excepción acollernos hoxe aquí, pero era moi importante para nós facer este acto hoxe aquí, sendo hoxe día 24 de novembro, porque como moi ben sabedes, mañá día 25 pois é o día internacional para contra a violencia de xénero, e polo tanto hai meses Carme e Maiseu pactamos de alguma maneira que o libro había que presentarlo antes por diversas vicisitudes. Casi podemos decir que non chegamos a hoxe, o libro saíu do prelo onte a unha e media do mediodía, si, de feito, cando merquedes o libro, cousa que ides facer todas e todos, que estades aquí hoxe, sei, non? Vexo nas vosas caras, veredes que di que o libro rematou de imprentarse o día 26 de novembro, é dicir, unha especie de masia impresionante, porque ides mercar un libro que vai ser impreso o lunes, é unha cousa maravillosa, voltando tamén o noso agradecemento a imprenta, o Lavero Gráfico, que fixo un esforzo grande para chegar aquí o día 24. Acompáñame a actriz e dramaturga Marta Pérez, que terá a palabra despois de min, ela vos falará deste libro. Tamén anda por aí Carolina Vázquez, a quen ainda non me presentaches. Carolina, pois esa man, logo veré o resto a súa cara, que ten unha sorpresa musical pensada para case pechar este acto. Para mí, como editor, hoxe é un día moi grande, en primeiro lugar, polo nacemento da colección. Bueno, Carme coñeceme desde os 17 anos, agora temos, podemos decir, que máis dá, 52, aparentamos 51, pero coñecímonos con 17 anos na Facultade de Filosofía da Universidade de Santiago. Estivemos juntos 5 anos como compañeros, con outras compañeiras, facendo vida en común, sen sospeitar, dende logo, que a vida logo nos levaría a situacións tan curiosas como esta, como é o feito de que eu termine sendo o seu editor. Dicíamos que é un día grande, eu por este primeiro motivo, pola amizade, pois de non sei restar xa de 54 menos 17, pero sale moi 52, perdón, son os unhos dous anos, 52, pois desde os 17, imaginade, non? A cantidade de anos enormes de amizade, de voltas e reviravoltas na vida, de nascimento de fillas e de fillos, son moitas cousas que nos traemos ata aquí, así que para dentro de 52 anos máis que sigamos gozando destas fortunas. Carme Adán, como se explica na contra do libro, é unha das intelectuais galegas máis sobranceiras e ademais disso é unha das persoas que máis e mellor e con máis rigor teñen traballado as cuestións que rodean o asunto do feminismo. Foi secretaria xeral de Igualdade por algo, non a puxeron aí nese posto durante o goberno bipartito porque sí, porque non había que empoñer, senón porque sen dúbida era a persoa máis competente para desenvolver ese labor durante aquela etapa política. Naquela altura tive que traballar, ademais de coa amiga, coa política que tiña que tomar decisións, que foi tamén moi agradable todo aquel período. Dicíamos que Carme Adán ten máis que demostrado dende hai moitos anos o seu compromiso coa causa feminista e o seu rigor á hora de tratarlo dende un punto de vista filosófico, como se ve neste libro. O que ides atopar, sobre todo en feminicidio, non é, ainda que o seu título, alguén que pudiera facer pensar un manifesto ou un texto arrebatado de protesta contra o asasinato sistemático e de alguna maneira programado polo patriarcado das mulleres
se non quides atopar sobre todo un estudo dende o que la é unha filósofa, unha persoa que dedica moito tempo da súa vida a estudar con rigor dende todas as súas profundidades as cuestións das que se ocupa, neste caso o asunto do feminicidio. Antes de pasarles a palabra a Marta, creo que empezamos a pasar para este lugar dos anos aproximadamente tomando unha caña aí no Estrella Galicia. Tomamos moitas cañas durante estes dous anos, menores de idade, non bebades alcohol, pero son cosas que pasan. Había que falar de feminicidio, e Carmen sempre tivo moi claro que o que quería facer. Pero a mí como editor só me queda dar as grazas polo texto e salientar aquí o meu placer agora de acompañarte con todo o que foi o proceso de creación, polas cañas, polas súas patatillas, e sobre todo polas conversas, polos moitos anos de conversas e sobre todo por estes dos últimos anos que nos centramos neste libro. Así que hoxe é un día grande para toda a galaxia, arranca oficialmente a colección Feminismos e con un texto que vos vai gustar moito a todas e a todos. Moitas grazas. Antes de nada, eu quero agradecer enormemente a Carme que me chamase. Para min é realmente unha honra e un placer. É a primeira vez que presento un libro. Estou un pouco nerviosa porque eu estou acostumada a pisar os teatros, pero non quizáis a estar en presentacións de libros deste lado. Para min é realmente un orgullo porque, bueno, que tamén veño do mundo da filosofía, concordo con Francisco en que Carme é unha desas intelectuais galegas que está poñendo realmente os puntos sobre así es no que hai que poñelo e está afundando nunha reflexión que para min parece moi importante e é o xeito de facelo, non? Precisamente por isto, eu trouxe escrito como eso, non estou tan afeita como Francisco. Unha das primeiras cousas que me chama a atención e que me agrada é que o resoar tan grande que teño con Carme respecto a como debemos enfrontar a análise da violencia e máis concretamente dentro ao que é a violencia machista. Ese resoar que, como ben expresaba Simone de Beauvoir, é sempre tan necesario para alcanzar o objetivo común da politización dun problema que até agora sempre estivo moi relegado a un campo persoal, doméstico, privado e íntimo. E eu quero facer estes 4 adxetivos e poñelos xuntos a mantenta. O primeiro lugar polo que quero comenzar é polo título e o subtítulo. Feminicidio, unha nova orde patriarcal en tempos de submisión. Xa que fronte a voces diverxentes, é dicir, voces que ainda non resoan, coido que é ben importante conceptualizar ben a violencia para así poder adiantarnos e loitar contra a mesma. Recollo por elo a reflexión que fixo Marcela Lagarde hai ben pouco en Santiago de Compostela. Lagarde chegara a este concepto a partir da súa reflexión sobre o libro de Diana Russell e Jill Radford, unha obra que non falaba de perfis, de asasinos, nin de víctimas, que procuraba unha comprensión global e política do fenómeno. As autoras non falaban duns homes demoníacos que venían a matar mulleres, dicía Lagarde, nin loucos, nin adictos, nin necesariamente serial killers, como nos filmes, senón fillos ben criados do patriarcado, machistas que ían máis, iso sí, polas mulleres máis vulnerables. Mas, remarcou Lagarde, o ataque non sempre acababa en morte, porque había sobreviventes. Mediaban, en calquera caso, relacións de dominacións establecidas polo xénero como construcción social e cultural. Mas o termo femicidio, escollido por Diana Russell e Jill Radford, non convencía a Lagarde, porque non eran só asasinatos de mulleres, eran asasinatos de mulleres por seren mulleres. Por iso preferiu engadir un ni para formar a palabra feminicidio. Efectivamente, os feminicidios e a violencia cara as mulleres é unha cuestión estrutural, e a expresión máis visible para dicirnos que a violencia cara as mulleres está legitimada só polo feito de ser mulleres. Por que? Porque ontolóxicamente as mulleres estamos constituídas en valor.
Unha constitución feita, por suposto, a partir dun imaginario, ou se nos poñemos máis filosóficas, dun logos, establecido, pactado, perpetuado, cultural e socialmente desde o principio dos tempos. Por isto mesmo e por esta lógica estructural sucede que cando unha muller denuncia, máis violencia recibe, porque está saltándose as normas legítimas, aceptadas e normalizadas por toda a comunidade. Permitídeme que xogue agora cunha analogía co seguinte que vou decir. Esta ideoloxía, idea, máis logos, na que toda a sociedade nos movemos, é como as leiras galegas. Explícome. Todas están delimitadas, marcadas, teñen un territorio concreto e un valor concreto. O caso é que todas sabemos que non debemos andar a mover os marcos. Se acaso podemos, ou está permitido, movelos uns centímetros. Agora ben, como sexa máis de medio metro, a guerra está sobre a mesa. Co patriarcado pasa exactamente igual. Podes moverme os marcos conceptuais e ontolóxicos uns centímetros, pero como tente sacarme os meus marcos, directamente vou atacarte. Por iso, o subtítulo de Carme é tan correcto. Unha nova orde patriarcal en tempos de submisión. E é que, efectivamente, non estamos falando de igualdade, estamos falando de sacar os marcos por completo e facer unha unidade parcelaria, senón que estamos aceptando. O sistema sabe e permite que poidamos mover uns centímetros os marcos. Pero os donos e donas das leiras non van consentir que lle quiten o que consideran seu, por herdanza, por sustento, por economía, por posición social e por tradición. Non é o normal, lembremos a normalidade, o concepto de normalidade de Foucault. Polo tanto, estamos legitimadas para aplicar violencia sobre quen se rebele, de diferentes formas e baixo aspectos varios. Pode ser dunha forma máis física, máis psicolóxica, pero que adoita pasar, sobre todo, e que as túas veciñas garden silencio, que deixen de falarte, que non fagan nada, porque entenden que algo farías a ese ou a esa a quen lle moveche os marcos. E porque entenden que es culpable de romper a armonía social da comunidade. Precisamente do que está falando aquí Carmen é desa armonía. E polo tanto este texto é incómodo. Fácil de ler, pero realmente incómodo. A ideoloxía patriarcal leva no seu ADN a violencia, que leva no seu ADN a violencia opera do mesmo xeito. Está tan normalizada e pactada que nese quera se ve. As mulleres non se nos deixa ser. As mulleres somos o tema, o adxetivo, a metonimia, somos o obxecto sobre o que falar, a fisis, a natureza, pero non somos o suxeito. Se nos deixasen ser, isto é, aquilo que brota a aletheia, ese concepto grego, falaríamos de liberdade e tamén de igualdade de condicións. Pero estes conceptos, neste sistema, por definición do propio sistema, son inaceptables. Que significa que unha muller sexa libre? A liberdade non é un aspecto meramente metafísico. Nos non somos libres polo mero feito de nacer e que despois poidamos escoller sen máis. Iso é unha trampa do cristianismo, ao igual que unha trampa do sistema, do Estado, que constantemente repite que quere loitar contra as violencias machistas, que aposta pola liberdade e pola igualdade, iso é completamente mentira. E por elo, non podemos esperar a que apliquen ningún plan de prevención, nin que den diñeiro para rematar coa violencia, porque o Estado é o patriarcado. A violencia é unha estrutura, a violencia é un sistema, a violencia é a nosa linguaxe, hainan diferentes graos, e se queremos atallar, teremos que deternos a pensar sobre cal é a forma en que cada unha de nós aplica sobre as outras e outros. Así que, por eso penso que este libro é tan necesario, porque Carmen, como ben dixo Francisco, é unha muller que fala desde a filosofía, fala desde o pensamento, e falanos da estrutura da violencia, para poder enfrontarnos a esa mesma estructura e non poñer parches que é o que se está facendo nesta sociedade. E sen máis, quero parabenizala, quero decir que o Gallá, este libro, teña moitísimo percorrido e que realmente penso que é o punto de pensamento polo que unha sociedade galega máis libre debería ir. Moitas grazas, Carmen. Boa tarde a todas, a todos. Permitídeme deixar os agradecementos para despois e comenzar a dedicatoria deste libro. Ana Belén Varela Ordóñez recibía tres píos. Era agosto e iba moita calor. A poucos quilómetros,
debatía este texto con una amiga. Ningún concepto mitigador, ni borro sus nombres. Nombres de mujeres asesinadas por ser mujeres, para todas ellas, in memoria. Agradezco muchísimo a Editorial Galaxia que comenzara esta valiente colección justamente leyéndose este inicio del libro, esta dedicatoria que me parece hasta poco que sea una dedicatoria para tantas mujeres en concreto, para Ana Belén, con la que yo pensé mucho durante el mes de agosto y septiembre, escribirle a su hija, a Ivana, después de que la publicara esa carta tan valiente, ¿no? Pues, diciéndole a su Ana y las veces que se arrepentieron de haber acompañado un poco más y entenderla, se cae un poco millón. La sabe que estamos aquí, que estamos presentando este libro, que se presenta toda la colección, y dice pedirle si quería, bueno, pues, mandamos unas palabras para leer y envíonos esto para que compartamos aquí. Ante todo, agradecer a todos los que se pusieron en contacto conmigo para darme ánimo, para hacerme saber que estaban ahí y que no iba a estar sola en ningún momento. Y no hablo solo de los conocidos, sino de los cientos de mensajes de gente de toda España que empatizaron y dedicaron tiempo a buscarme y a hablarme. Si haces eso, es porque realmente el tema te toca. Tendrías que leer algunos de ellos, de hijos que vivieron lo mismo, de mujeres maltratadas diciéndome que mi carta les dio fuerza para decir hasta aquí, o de personas que simplemente me decían que se ponían a mi disposición para cualquier iniciativa que tuviese contra la violencia de género. Reconozco que leer esos mensajes gratifica al mismo tiempo que te hielas por dentro. Por supuesto, agradecerte a ti el detalle de nombrar a Ma en el libro. Creo hablar en su nombre si digo que a ella también le hubiese gustado. Por último, me gustaría explicar que dentro de todo lo malo, una parte de mí siente alivio, porque sé que cada vez que quise darle un abrazo se lo di. Le dije muchísimas veces lo mucho que la quería y siempre le dejé ver que desde pequeña sentía una admiración enorme por ella. Las dos sabíamos lo orgullosas que estábamos la una de la otra. Y siento alivio, precisamente porque sé que hay hijos que nunca llegan a tener una relación con sus padres o les da vergüenza decirles lo que sienten o piensan de ellos, que se desaprovechan el tiempo pensando que son eternos. Y por suerte, yo no llevo ese pesar conmigo. Sobre la lacra machista, solo decir que para mí, mi padre murió el mismo día que mi madre, y que si me dieran a escoger, preferiría estar descansando como ella y no estar muerto en vida como él. Y creo que con eso ya lo digo todo. Ivana. Después de estas palabras, cualquier cosa que diga, ya que estamos todas y todos sobrecogidos, porque efectivamente, hablar sobre violencia machista, sobre violencia patriarcal, que es el término que se utiliza en este libro, sobre feminicidio, siempre produce dolor. Así comenzó el libro. El inicio de este libro está escrito mucho antes que el libro, justamente pues se hará más de un año. Normalmente los lineares, las introducciones se escriben cuando rematas, pues el linear de la Sineia Fran para año y medio, porque tenía claro que nacía de un sitio de haber vivido muchas situaciones con mujeres víctimas, con fillas, con mujeres supervivientes, y de haberle dado muchas vueltas, ¿por qué? Porque siempre nos quedamos así en esas expresiones que decimos como mantras comunes. Y creía que hay libros, decía Michel Foucault, que nace la risa, que ha sido un pensamiento, pues a mí me gustaba pensar y gustaba decir que este nace dador, que también ha sido un pensamiento, como a dor de Ivana, que tantas veces, pues a mí por lo menos me hizo pensar y darle vueltas a lo que aquí decíamos. Por eso decía que esta colección es valiente, porque en la que se diga que está muy de moda el feminismo, me preguntaban esta mañana, Flavio, digo, bueno, que ahora todo el mundo fala de feminismo. Pues, no tengo esa percepción, fálase más, cale positivo y muestra que no estamos en punto cero, pero va a hacer una colección de ensayo en galego, feminista,
yo sigo pensando que Valenti, para mí es para Galaxia, y sobre todo para Fran, que como se ha dicho aquí, pues compartimos muchas palabras desde que teníamos la faceta años y estudiábamos a Wittgenstein, siempre decimos, pero si podemos traerlo aquí, porque recordad, es que una de las frases que más debatíamos en aquel momento, en que los límites, la mía lengua es eso, los límites sobre el mundo, y efectivamente de eso es lo que se fala en este libro. Este libro está feito con tres fíos. Está feito de vagos, porque hay muchas vagos que rodean la violencia contra las mujeres, y durante estos dos años, pues por muchas circunstancias personales, yo también pues, derramé muchas vaguas. Entonces, vamos a decir que cuando lea de su libro, entre las letras, y te dé cuidado que no se despide, porque sí que está cheo de vaguas. Tengo otro fío, está cheo de cheiros a comida, no sé si notables, pero sí, fundamentalmente de cheiro a albóndigas, que una de las recetas que más pago. Porque esto, creo, una de las pocas personas que fui leyendo partes del libro, que a mi amiga Dalma, fica que no está, que no podía estaros aquí, que se podía desplazar desde Coruña, siempre decía, que de eso que solamente nos debe ocurrir a las mujeres, que está ferviendo a poco al mismo tiempo que se escogió el ordenador, a unos metros, a pocos metros. Entonces siempre pensaba esa Kevin cuando si tuviéramos tiempo. Tiempo, o sea, pensando así, pues no estás pensando, estás pasando pan, estás haciendo la comida. Y este libro, pues tengo horas seguidas y tengo horas entrecortadas también. Y además no es una metáfora, y que es cierto, solo escribir una mesa de la cocina, que es una de las mesas que más se utiliza aparte de las bibliotecas. Cocal, te doy cuidado porque igual os entra fame, porque está muy tensido de cheiros de comida. Y después está hecho de palabras. Tacheo de palabras porque la idea era arrincar a violencia del silencio o dos lugares comunes cuando hablamos de violencia de eso. De los espacios que siempre decimos, lugares, digo, ¿quién diría esa expresión? Esto es un alacre. Y ya, no sabes si conseguimos, ¿no? Erradicar un poco esa expresión, no ni enfermedades, no ni malacras, sino si con un antídoto, si nos vacinaran, se remataría, sino que. Que se pregunta en el libro es realmente hablar contra las mujeres hoy el elemento central o se me permitía esa expresión filosófica o elemento fundante del patriarcado. Sin violencia no existiría un patriarcado. Fallanos, cuando tratamos la ley de igualdad, hacía unas notas para el preámbulo que sí que está el corte que hay en el libro, porque sí que era la man en ese momento, hasta que ya pasó la man, y decíamos que era expresión de la desigualdad. Y yo se revisaría eso y diría: hay algo más a desigualdad posible, porque ahí está esa falta de libertad que permite que crean y que nazcan a las desigualdades. Hablando con Fran de este tema y dándole la vuelta de por qué vivimos un nuevo patriarcado más sutil. Decía Fran, es como si el patriarcado fuera de plastilina. Y usa yo coñín, más allá. Pensé que el patriarcado era de plastilina, porque me parece una visión muy gráfica de cómo es capaz de amoldarse, de ir, bueno, pues buscando siempre formas de readaptarse en todo momento. Por eso, tan importante para mí era pensarlo desde la filosofía, desde esa situación de pensamiento, sé que pensaba mucho desde. O ámbito de la justicia, desde el ámbito de la psicología, pero quería decir, y espero por lo menos que no me resulte qué rollo del libro, sino todo lo contrario, que nos acompañe un poco para hacernos preguntas, para ver todas las dimensiones que tiene este o problema de la violencia, tomando como marco conceptual o como gafas, como diría aquí, las que tenemos de antes, aquí a alumnado de igualdad de género, pues. Son las gafas moradas que nos ponemos para poder entender todos esos datos. En el libro hay un momento, ya sabréis, no voy a resumir porque para eso tenéis nada, sabéis que tenéis que leerlos todos, así que, porque yo creo que sea un libro que sobre todo de debate, que después quedemos y podamos debatir. En la página 93 hay un momento donde digo, hay años con grupo autodenominado a Simonas de Beauvoir, dedicaron muchas tardes a debatir sobre textos feministas. Estoy muy contenta de que estén aquí las niñas amigas José y a Simonas de Beauvoir.
O sea, disolvíamos a los que soñábamos, pero bueno, digo, ver, en cualquier caso, porque éramos entonces docentes de filosofía, con muchos azos, novas, con muchas ganas, y durante muchos cursos quedamos para debatir muchos textos y para darle muchas vueltas a filosofía feminista, antropología. Yo creo que eso nos enriqueció mucho, somos amigas, dúas, además publicamos ahora, Mercedes Oliveira, Chis Oliveira y eu mesma, outras están aquí, publicaron os seus libros, son compañeras de instituto, amigas todas, e eu creo que eso, vou a facer esa especie de reclamar a importancia do pensamento para seguir avanzando. Vivimos nunha sociedade na que estamos constantemente en unha lógica de todo moi deprisa e todo inmediato, e os tempos do pensamento son tempos lentos, son tempos que necesitan calma, que necesitan repouso, que necesitan horas. Entón, vernos décadas despois aquí pensando sobre estes temas, eu creo que é algo que debemos legar a outras xeracións, que non pensar non é algo inmediato, pensar necesita lecturas, necesita equivocarse, necesita volver sobre os textos. E justamente pensar a violencia, seguramente unha das cosas máis complexas que podamos facer, porque non queremos pensala, porque non nos gusta, porque é algo que nos incomoda. Eu no verán, estaba repasando libros sobre, por exemplo, sobre violaciones, e a Dios mío, era algo que me resultaba difícil, quería salir a un paseo, porque é algo que te interpela directamente como ser humano. Pero creo que a única ou a modesta aportación que me gustaría que este libro tivera sería será debate. Será un tempo para debatir onde estamos e cara onde queremos ir. E ademais, bueno, que ese debate é sempre colectivo. Cando pregunto no libro si vemos unha nova orden patriarcal e que mal compañeiro, non? O neoliberalismo, porque ademais instaura o individualismo máis simple, o individualismo que non fai comunidade, e sin unha comunidade non podemos pensar. Eu agradezo a todas as oficinas, as miñas amigas, ao editor, as persoas que me acompañaron durante estes anos. Estou vendo a Jorge Álvarez, que é unha dos filósofos máis importantes que temos, non vai dicir, vamos, en Galiza, que dinamizou o Seminario de Filosofía durante tantos anos e onde tanto aprendí, aos profesores e profesoras que me acompañaron, os compañeros da miña organización, que os beso os aquí, cos que teño debatido e cos que además teño moitas ocasións tido un pensamento moi distinto e diversente. Tamén os compañeros de outras formacións políticas, moitos que moi cariñosamente me mandaron WhatsApp por unha semana porque non podían vir, e algúns que tamén están aquí, algúnas, porque, ademais, iso me fixo pensar moito esta semana a importancia de que as ideas as confrontemos, pero sempre teñamos unha dimensión ética dos problemas e nos recoñezamos como persoas, como humanos, e que seamos capaces de manter ese nivel. E agradezo moito que Marta fixera o esforzo de vir dende Santiago, de estar aquí, ela que é unha muller valiente, que pon na escena en toda a dimensión da palabra a violencia de xénero coa súa última obra, Sofía e as posocráticas. Temos falado moito de violencia de xénero, moito de violencia contra as mulleres, e eu teño aprendido, a verdade, moito con tantas mulleres, e dado tantas voltas, no, a, bueno, isto é un problema tan complexo que ninguna das preguntas queda totalmente resolta, que sempre é un debate inconcluso, pero creo que contribúa a que podamos ir modificando, que podamos ir cambiando justamente esa estructura patriarcal que o mantén, e que además seamos conscientes, eu sei que creo que vivimos en a configuración dunha nova orden patriarcal con distintas características que están nos libros, pero as críticas e os comentarios creo que sí que se está rearmando a que demos pasos. E por último, xa para que vayamos dando pues, así un tempo a despois se queredes alguna cuestión. Este libro tamén foi un libro de tránsito, no sentido de que
después de 12 años de una actividad frenética, anapolítica, volver a las aulas, era un pequeño reto para mí, hasta mi mamá, volver al instituto, sí, sí, no. Bueno, volvía, creía que contenta, ¿eh? O más o menos contenta, ¿eh? Y yo que me topé en un instituto, bueno, pues fue sobre todo las compañeras, los compañeros, o si no público está chido de xente que todos los días pon mucha ilusión, no sé, o no sé, trabajo, muchas ganas, y sobre todo atropello, pues ahí o alumnado, con muchas ganas de aprender y de hacer cosas. Y como estamos en esos tiempos donde también reflexionar sobre qué educación queremos es importante, porque estamos como cegados por las nuevas tecnologías, o si tenemos o no tenemos pizarras electrónicas en todas las aulas, si tienen o no tienen 1, 2, 3, 25 ordenadores, 300 móviles, no sé cuántas cosas, cursos online. Y yo ahora, tal vez digo, siempre pensé, pero igual es porque realmente nos hacemos mayores, no sé, enseñar y aprender, aprendizaje en una relación. Es una relación siempre entre quien enseña y quien aprende, que además es bidireccional, pobre de a profesora, a profesor que no aprende a su alumnado, es decir, entonces hay que estar condenado. Y eso es justamente lo que nos estamos esqueciendo en este momento en la educación. Que lo más importante que se dase cuando se da una relación humana, permitirme, como estamos aquí, los tres de filosofía en esta mesa, recordar pues aún los primeros semestres a Sócrates, ¿no? Deja claro que ahí importante la relación con quien está aprendiendo, que dentro de sí ya tengo mi yo. Nosotros simplemente pues vamos acompañando, somos acompañantes. Ahora inventamos la palabra de coaching. Bueno, vale, bien, porque, pero hasta la palabra de coaching ya estaba inventada miles de séculos, vamos, unos cuantos séculos atrás, que es, venga, ánimo, ánimo, que tú sabes y tú puedes. Y nos esquecemos de que ese es nuestro papel, tu papel de acompañamiento de nuestro alumnado, por una especie de papel de 3,25, 4,78. Somos como máquinas que repiten números sobre una calificación, cuando las personas difícilmente podemos encasillar un número. Muy difícil. Y eso, os quecemos muchas veces, no ensino. La verdad es que para mí y una ilusión que primero ahora que tenemos igualdad de género o no en el instituto, tenemos aquí a un grupo entregado que está en primera fila, además porque pasamos, debíamos pasar más horas, pero la administración considera que solamente vale una hora a la semana, cual tenemos que dar de una vuelta también a qué consideramos importante y qué no consideramos importante. Y pequeñas cosas hicimos en el instituto, pero que son mucho más importantes este libro, que los libros que se citan en este libro, que los libros leídos, porque son también los tiempos compartidos na vida docente, que son mucho más que las palabras que están en los libros. Por eso, yo sí que ya quiero también agradecer a todas las profesoras y profesores que me acompañaron durante muchos años, a María José Agra, que bueno, que a mi mentora y que siempre me animó a analizar los problemas del feminismo, pero sobre todo para las mías alumnas y alumnos, muchas gracias por estos dos años, lo he pasado súper bien en las clases, estoy muy contenta de estar con vos y os vaya a pinchar este acto en nombre de todas, de todos, él es pues, Carolina Vázquez, que es una alumna de segundo de ESO, que no hay que acompañarla en nada, que sea de luz propia, y cuando siempre digo que nosotros vamos haciendo un club de fans para que nos deis entrar con sus concertos, de primerita salir, que estaremos, bueno, claro, nosotros iremos, no sé, con el andador, pero bueno, estaremos ahí, y con ella, con esta canción que compuso y que cantamos en clase, y con que tenemos después un vídeo, creo que sintetiza un poco el espíritu de cómo debemos enfocar a violencia de género. Escuchábamos a Ivana que nos da fuerzas de Nashuado, pero no debemos tener esa imagen a veces tan los golpes, como fa muchas las campañas, sino que creo que imagen que o alumnado poco me devolvía. Nosotros vamos a conquistar a nuestra libertad.
Porque cuando falamos de violencia, lo que realmente estamos falando é de como conquistar a liberdade, que non tiene nada que ver con el Black Friday ou con estas luces de non tiene nada que ver que eu quero isto, non. A verdadeira liberdade é unha cuestión de asentimento, de autoafirmación, de estar no mundo contentas e contentos con nos mesmos e de formar comunidade, e o máis longe ao individualismo. A liberdade solamente se dá en sociedade e en unha verdadeira comunidade humana. Por lo menos se va a viso. Por eso cando as escoitei, e agora vamos a ter o placer, e eu te quero agradecer pues, a Carolina, a seus pais, a David, a seu pai, pues, todas as horas que pasaron para que, o sea, podamos ter aquí, agradeceros a vos, que estedes, que viñerades a esta cita, volver a agradecer tanto a Marta, como a Fran, e a sorte ¿no? inmensa de que esta colección comparta estos tres títulos pues, con una de las escritoras que más admiro, Inma, que está por ahí, que en breve pues, que también os un libro, espero que Luis esté, porque sea de esos que sale 26 y ahí estaremos, y con amiga Chis, con amiga Amada, y que este sea pues, un inicio de un camino y que estas chicas en breve, pues, dentro de unos pocos años, las vas a tener ahí, seguro, está escribiendo. Bueno, nada más y Carolina, cuando quieras. Estamos aquí muy emocionadas todas. Cuando
aquí a los compis de Carolina, que como sabemos dicen, vamos, que, dice aquí Mónica que no, pero que sí, ¿verdad que sí? Vamos a, ya que Daniel está aquí, vamos a poner el vídeo, ¿qué os parece? Sí. Mario, sí. Mario, que no te envergüenza nunca. Cuando llegue noviembre, o día 25, no quiero nada que celebrar. O seu control no mi amor, denuncio que pasa, ya no es una relación. No quiero vago hasta estar. No quiero mujeres con coroas en zapatos de cristal. No, no quiero nada que celebrar. Cuando llega noviembre, me rollo vento. De este cuerpo de agujas te quieres hacerme, un futuro está por llegar. No quiero aguas gastadas en nuestras condiciones. Deseámoslo aquí, Karma Dan queda aquí para asignar los libros que podéis adquirir arriba en la caixa. Muchas gracias.